Pues hoy vamos a hablar del fichaje de Rudy García por el Napoli, nuevo entrenador que reemplaza a Spalletti. Y tenemos aquí a Andrés Onrubia. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Teníamos que hablar de uno de los bombazos de esta última semana, que es la llegada de Rudy García al Napoli como nuevo entrenador. Y José, pues teníamos que invitar a Onrubia, que ya era hora de que volviera aquí, ¿eh? Además, parece, algunos dicen, algunos seguidores del canal dicen, bueno, está enfadado este chico o algo con la gente de Soy Calcio, porque no ha vuelto. Bueno, no sé desde cuándo no aparecerá, pero vamos. De hecho, ya por los chats no aparece desde hace años. Bueno, ¿qué tal? Ya ahora no me pasará por vuestro canal. Y la verdad que a mí me sorprendió, es decir, que me sorprendió muchísimo. Bueno, yo creo que mucha gente se le sorprendió porque decían que era el tío el que iba a escoger el testigo de Spalletti. Y me sorprendió bastante porque creo que, bueno, ahora lo explicaremos, pero no es un entrenador que me apasione. No, no. Es verdad que si uno analiza su carrera es buena, es bastante buena en cuanto a resultados se refiere, pero tiene una serie de condicionantes que yo creo que pueden perjudicarle. Y obviamente llega a un club en el que el listón está altísimo, ¿no? O sea, es que no sé que si va a poder mejorar lo que ha hecho Spalletti, pero lo que hizo el año pasado me parece muy difícil de superar. Bueno, ya sabéis que os dejamos aquí en las redes sociales de Andrés Onrubia, aunque bueno, es una estrella mundial, no, ya lo seguiréis, quiero decirte, es así, desde que te hicimos despegar, ahora eres sí, Dios. Nunca lo voy a olvidar, por eso estoy aquí, si no os habría cobrado dinero, por eso que no me olvido de lo mucho que hiciste por mí para despegar en este mundillo. Bueno, tengo aquí un mensaje de WhatsApp que pone, te invitamos 15 minutos y me has contestado 50 euros. Es la tarifa que cobro ahora no a vosotros, porque vosotros sois gente humilde, pero hay mucho jeta en este mundillo, vosotros también lo sabréis bien, que se intenta aprovechar de tu tiempo y se cree que por darte visibilidad, no lo digo por esto, por supuesto, porque yo sois amigos y sois gente muy humilde, pero se intenta aprovechar de tu tiempo y con la excusa de la visibilidad, pues no te paga. Es como si voy yo ahora, poniendo el ejemplo, por ejemplo, voy yo a una consulta a un abogado y le digo, no te pago porque es una consulta, ¿no? O sea, estás usando el tiempo de alguien, ¿no? Sí. Fuera de broma, ya en serio. Lo más importante de todo esto, todavía no hemos quedado para que te dé la invitación de mi boda. O sea, que está en duda tu presencia todavía. Qué feo. No, yo ya te he dicho que se puede morir Kylian Mbappé, que no va a pasar. O se puede ir al Madrid, que yo, obviamente, si se va al Madrid en medio de tu boda, que lo dudo y lo veo imposible ahora mismo, tendría que hacer algo, pero a esa boda no falto, eso te lo aseguro. Tendrías que intentar hacerlo, luego si en condiciones estarías de hacerlo. Es otra cosa. Bueno, a ver, José, al final todo esto pasa porque Spalletti, después de ganar el título, dice que se marcha. Uh-huh. Bueno, a ver, la explicación fácil es que la relación con De Laurentiis ya estaba desgastada, pero bueno, en realidad hay muchos condicionantes, ¿no? 64 años, es un entrenador muy veterano, acabó agotado con el mismo confesado, o sea, él sabía que ese listón ya estaba insuperable y quería dejarlo en alto antes de que a lo mejor fuera la cosa mal y lo echaran en octubre. Entonces, bueno, sea como fuere, ya lo explicamos en su día, Spalletti se marcha y empieza la búsqueda loca de un nuevo entrenador para el Napoli. Sí, Aurelio De Laurentiis le preguntan y dice que tiene una lista de 40 nombres, que va a estudiarlos absolutamente todos y que, bueno, pues a partir de ahí decidiría quién. Piensa Luis Enrique, que bueno, parece que Andrés va a ser el que se lo va a llevar, porque es el que apunta al Paris Saint-Germain. Suena Benchicho Italiano, que parece que le dice que no y que quiere continuar en la Fiorentina. Conceição tiene cláusula de rescisión. Mota apareció una opción, pero no del todo. Gasperini al final se queda en Atalanta. Bueno, muchos nombres, pero al final, a la hora de la verdad, solo suenan dos. Galtier y Rudy García. Y al final, como decía Andrés, una sorpresa tremenda, porque anuncia por sorpresa a Rudy García, además muy rápido, y es que estaba libre después de pasar por el Al-Nassr, contrato dos temporadas, más otra opción a otra temporada, y elección de De Laurentiis sin contar con Giuntoli ni con nadie más. O sea, esto lo ha decidido él, dice Giuntoli, el director deportivo, que se entró por Twitter. Sí, una decisión suya. Y te pregunto rápido, Andrés, ¿Galtier o Rudy García? Es que no sé. Ninguno. No, es que son perfiles. Bueno, a ver, yo creo que para el fútbol italiano, y además Rudy García conoce la liga italiana, y creo que su primer año en la Roma fue espectacular. O sea, era una Juventus intratable, llegó a estar peleándole
el Scudetto a la Juve, luego es verdad que se le cayó la Roma, pero es un entrenador muy cortoplacista, o sea, no es un entrenador para hacer proyectos a largo plazo. En el Lille ganó la Liga y luego se fue al año siguiente. La Roma estuvo dos temporadas. Luego en el Marsella, es verdad que, como digo, siempre ha sido resultadista, ¿no? En el Lille gana la Liga, en el Marsella llega a la final de la Europa League que pierde ante el Atlético. En el Lyon, bueno, farcha de la Marsella al Lyon, o sea, es un entrenador que le importa muy poco, ¿no? Lo que digan de él. Y en el Lyon me acuerdo que llega a las semifinales de Champions, ¿no? De hecho, hicimos un vídeo, recuerdo un vídeo que creo que le criticaba ya en ese momento, ¿no? Cuando fue el Increíble. Lyon-Juventus y llegó a una final de Copa con el Lyon. O sea, que uno analiza su carrera y no es mala del todo, pero me parece un técnico, bueno, que no tiene, tácticamente no es muy aprovechable, ¿no? Exprime mucho a los jugadores y luego también tiene problemas internos, ¿no? Ha salido muy mal de todos los equipos. Del Lyon salió mal, del Marsella salió muy mal con la afición. Y de la Roma no me acuerdo, pero creo que tampoco salió muy Sí. bien. Ha salido mal hasta de Al-Nassr, ¿no? Porque hubo algún lío incluso con Cristiano por ahí. Y algunos jugadores, así que ya de un sitio donde parece que no se puede salir mal, hasta de ahí salió mal. Mi percepción es que tiene un buen. No sé quién es su agente, pero tiene un agente que es buenísimo. Porque No. si, digamos, leí un artículo en el Equipo cuando le ficharon, se titulaba El poder de embaucar, ¿no? De embaucar, de que su agente tiene un poder de persuadir a los dirigentes de los clubes muy importante, porque al Nassr le pagan un pastizal y Rudi García no es una figura de los banquillos espectacular, o sea, no es un entrenador que sea muy conocido dentro del mundo del fútbol y yo creo que eso le ha convencido a De Laurentiis de ficharle, ¿no? Sí, bueno, de hecho lo que se ha filtrado es que el propio De Laurentiis lo ha dicho incluso, ¿no? Que él decide fichar a Rudi García después de 10 días conociéndolo y que le ha entusiasmado mucho el entusiasmo, valga la redundancia, que ha puesto, bueno, a ver, lo mínimo quiero decir, un tipo que estaba sin trabajo, que le ofrezca el Napoli, pues hombre, entusiasmado como poco tiene que estar. Pero bueno, como ha dicho Andrés al principio, el listón es altísimo. A ver, no lo va a igualar. Ni él ni nadie, quiero decir, es que es imposible, es que la temporada que ha hecho el Nápoles es histórica y es que no se puede igualar, es muy, 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 muy complicado que se vuelva a Sí. hacer lo mismo, pero a partir de ahí, bueno, 59 años, larga carrera desde que empezó en Saint-Étienne y sobre todo, José, lo importante para nosotros y para el calcio, que es que tiene un pasado ya en Italia. Sí. Como decía Andrés, pasó por aquella Roma, en la que queda pues segundo, con a 17 puntos de la Juve de los 102 puntos de Conte. Segundo en la 14-15 también a 17 puntos de la Juventus. Y en la 15-16 es despedido en enero y luego al final le reemplazan por Spalletti. Y ahora va a ser al revés en el Napoli. Spalletti se marcha y llega Rudi García. Ya tenía pasado, como decía Andrés, también en el fútbol francés, por el Dijon, Le Mans, en el Lille, donde comentaba que había ganado la Liga, Marsella, Lyon, y luego ha pasado por el Al-Nassr. Aquí le conocemos también por aquella eliminatoria que tuvo con la Juventus de Turín. Pero al final es un entrenador que también le ha convencido por lo que dicen, porque ha aceptado un poco no poner condiciones con los fichajes a Aurelio De Laurentiis. Y a De Laurentiis eso le encanta que no le digan, que no le contradigan mucho, y precisamente es donde había fricción con Spalletti. ¿Eso realmente se ha dado anteriormente, Andrés, o Eso no ha sido así? le pasó en el Lyon. El Lyon, recuerdo que quiso fichar a Laurent Blanc, que ahora sí es el entrenador, después de que se marchara del Marsella Rudi, y él sí aceptó las condiciones que le impuso Yamiche Lola, que era, bueno, el staff venía con él, pero no, las condiciones del mercado y todo se iban a hacer bajo la directriz de Yamiche Lola, pero él tuvo problemas con Juninho, que era el director deportivo, porque Juninho fichó una serie de futbolistas brasileños, el mejor Bruno Guimarães, ¿no? Que también hizo una gran eliminatoria contra la Juve, ¿no? El año que elimina el Lyon a la Juve, pero es verdad que él decía en una entrevista después de salir del Lyon que Juninho le llamaba a veces y le decía que pusiera a esos jugadores brasileños por decreto, ¿no? Y salió bastante mal del Lyon. Es verdad que a priori sí ha aceptado esas condiciones que le ha impuesto el Napoli. Yo creo que es un entrenador, como digo, que sus primeros meses, su primera temporada en un club suelen ser muy buenas. Porque en el Lyon también llegó a mitad de temporada, que se me había marchado Silviño y, joder, llegó a semis de Champions, llegó a una final de Copa que casi le gana al PSG, que se fue a penaltis, y creo que eso es bueno, ¿no? Y el segundo año de Rudi, que al final no acaba entrando en Champions con el Lyon en su último trabajo en Francia, estuvo durante muchas semanas peleando la Liga. Era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Es verdad que tiene variantes, puede ser bastante sólido, adaptarse también a los tipos de jugadores que tiene, y eso también es una garantía que dispone el técnico francés. Sí, al final aquella Champions yo creo que es su gran baluarte, ¿no? Porque se cargó a la Juve, luego se cargó al City, que en aquel momento evidentemente pues aspiraba a ganar la Champions ya por aquel entonces, luego le elimina al Bayern que venía del 8-2 al Barça y que luego es campeón,
Bueno, se dice además, esto lo comentaba, no recuerdo qué futbolista, pero uno con el que coincidió en la Roma, que era un gran motivador, sabe llegar muy fácil al vestuario, que también se rodea de un equipo de psicólogos deportivos siempre que va a cualquier equipo, y bueno, entendemos que en ese aspecto es relativamente parecido a Spalletti, que bueno, recordemos que Spalletti antes de la etapa en Nápoles también era un entrenador más resultadista que de juego bonito, y luego hemos visto un Nápoles que ha Sí. jugado increíblemente bien. A ver, a priori, Andrés, 4-2-3-1, 4-3-3, ¿no? Es un poco la base que, bueno, es lo que se va a encontrar en Nápoles. Sí, bueno, ha alternado distintos sistemas, ¿no? Yo le recuerdo su primer sistema en Liga era un 4-3-3 clarísimo, ¿no? Tenía un equipazo, tenía Gervinho, no, el buen Gervinho, no Sí. luego el que fue paseando por el fútbol europeo, y a Hazard en otra, y era un equipo muy intenso, ¿no? De ritmo muy alto. Luego en el Marsella también jugaba en 4-3-3, o sea, eso sí es verdad que su sistema, que no es un 4-3-3 de tener el balón, es un 4-3 muy vertical, ¿no? Con extremos muy abiertos, con interiores que llegan mucho al área. Y luego en el Lyon es verdad que en su último año utilizó el 4-3-1-2, jugaba con dos delanteros que fijaban mucho a los centrales, utilizaba un media punta que era Aouar, que se metía mucho, que tenía mucha libertad, ¿no? Para jugar entre líneas y luego tres centrocampistas, ¿no? Los laterales eran muy ofensivos. Y ese sistema le vino muy bien al Lyon, pero sí es verdad que ha utilizado un 4-3-3, 4-3-2-1, 4-3-1-2, ¿no? Al final utiliza casi siempre tres centrocampistas en el medio campo y ha sido su sistema predilecto a lo largo de su carrera. Precisamente Irati es una de las condiciones que puso Aurelio de Laurentiis. Dijo que tenía que ser un 4-3-3 y que tenía que dar continuidad a lo que ya había. Y aquí a lo mejor podemos ver una variación con el 4-2-3-1, que es al final también lo que ha usado Spalletti un poquito. Pero también lo que decía Andrés, veíamos que en los medios que decían, es que una de las cosas que más le ha gustado a Laurentiis es que le ha dicho, oye, Spalletti le tiene mucho la pelota. Y hemos visto que el Napoli a veces de un lado a otro pasaba la pelota, pero le faltaba verticalidad, aunque la acababa encontrando. Pero Rudy García parece que le ha prometido a De Laurentiis que no va a tocar muchas cosas, pero que sí que le va a dar mucha verticalidad a este equipo. Y a De Laurentiis seguro que le ha enamorado con eso. Sí, porque al final, a ver, De Laurentiis es un entrenador que sabemos, un directivo, perdón, un propietario que sabemos que participa en la vida del club, no está apartado ni mucho menos que se mete de lleno y que a veces eso evidentemente al entrenador le molesta. Vamos a ver, aquí Rudy García tiene una oportunidad que seguramente no esperaba hace 2, 3 meses, que es la de volver al primer plano mediático de golpe. Recordemos, será cabeza de serie de la fase de grupos de la Champions, así que bueno, un escenario espectacular y bueno, ya hablaremos de esto en un futuro, ¿no? Que el Napoli que se viene por delante, haremos un vídeo, pero bueno, a priori pues va a seguir Osimhen, va a seguir Kvaratskhelia, solamente se va a marchar Min-Jae Kim, a lo mejor se marcha Irving Lozano, a lo mejor Zielinski, pero de las estrellas se van a quedar todas, todas salvo el surcoreano y van a llegar refuerzos, así que va a tener un equipazo y no sé, Andrés, ¿confías o crees que... A ver, es que es muy complicado, es que Nápoles, primero, Nápoles como ciudad es lo que Pero es. él ya ha estado en clubes con presión y le da Sí. igual. Es que es algo que es un valor que él tiene, que le da igual lo que digan de él. O sea, es un entrenador que puede no. Y eso es algo que yo creo que es una virtud más que una crítica. O sea, Sí. es un entrenador que le puede estar poniendo palos por redes sociales, insultándole, porque no me pone un jugador u otro y le da igual. O sea, es que le da igual. Y eso es verdad que luego tiene confrontación con la afición y la situación puede ser complicada. Pues un entrenador que pasa de la opinión pública y eso puede ser un valor añadido, ¿no? En un equipo como el Nápoles, que es como el Marsella, ¿no? Es un equipo con aficionados muy calientes, que si no va bien la situación, aunque hayas ganado la liga este año, si en los 2 primeros meses no estás rindiendo, ya hay una pitada monumental en el público y cabreos en la grada y los ultras, y eso él ya tiene la experiencia ya del Marsella. El Marsella empezó mal, hubo un mes muy tenso, acabó llegando a la final de Europa League. Y ese Marsella es verdad que para mí era un equipo espectacular al contragolpe. O sea, recuerdo que ganó 5-2 al Leipzig, al Braga le metió 4-0. Es un equipo muy vertical. Y yo creo que eso sabe lidiar con la presión. Y eso puede ser una virtud para este equipo que es muy difícil siempre de llevar, que es el Nápoles. Confiemos. Bueno, Andrés, muchas gracias por haberte pasado por aquí, por el canal, por Soy Calcio, tanto tiempo después. Que sepas que, bueno, mañana hay un Italia-Francia, porque este vídeo sale el martes. Uf, Así que este bueno. miércoles, Italia-Francia, Jueves, Eurocopa sub-20, jueves. jueves, eso es. Dentro Jueves, de 2 ¿no? días. Bueno, ¿os vamos a ganar igual? ¿O no? Eso. No, a ver, es que lleváis un equipazo a la Eurocopa sub-21, ¿eh? Sí, pero luego el problema de estos equipos es que tienen tantas individualidades que el colectivo es lo que cuenta, ¿no? Y se ha visto en algunos sub-19 que han ganado algunos. Recuerdo unas semifinales de un sub-17, lo fue que ganó Italia a Francia y era así. O sea, Italia lo bueno que tiene es que a lo mejor no tiene estrellas, pero tiene un equipo muy compacto, ¿no? Y se ha visto en el Mundial sub-20, en las inferiores no es tan diferencial las individualidades que cuentan, pero no es tan diferencial. Y eso lo ha pasado a Francia. Francia, por nombres, podía llevar
cuatro sub-21 seguidos, porque tiene a Ryan Cherki, a Minguiri, que Prenturam, o sea, tú es el equipo, Kalulu también está en esa selección jugando de titular, o sea, es un equipo con grandes nombres, pero luego lo que cuenta yo creo que es el colectivo, así que yo no diría que es tan favorito ante Italia-Francia. Bien, 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 o sea, anima esto, José. Me gusta eso, además Italia lo que tiene es el colectivo, no individualidades, claro. Así que vamos a intentar ganarles por eso. Pues Andrés, oye, un placer enorme como siempre, muchas gracias por pasarte por aquí y a ver si nos vemos pronto, ¿eh? Un abrazo y nada, pues si no nos vemos ya en la boda. Un abrazo, sí, chicos. Sin invitación, no pasa nada. Chicos, dejaros aquí vuestro comentario, ¿eh? ¿Qué pensáis de Rudy García al Nápoles? Ya sabéis, aquí. Y seguid a Andrés en sus redes sociales. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.